día nos volvemos una sociedad más democrática, donde cada persona asume mayores compromisos como ciudadano. Participar es la mejor manera de crear las condiciones para el cambio social. Por eso es muy importante saber qué son las PASO. PASO es una sigla que significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias, porque se celebran antes que las elecciones y decide quiénes serán los candidatos que se presentarán a las elecciones definitivas. Abiertas, porque todos los ciudadanos pueden votar en estas elecciones, estén o no afiliados a un partido político. Simultáneas, porque participan todos los candidatos inscriptos en un mismo día. Y obligatorias, tanto para los ciudadanos como para los partidos y alianzas. Las PASO existen desde el año 2009, cuando se sancionó la Ley 26.571, o Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Se aplicó por primera vez en el año 2011. Junto con las PASO, también adoptamos el uso de padrones electorales mixtos y se habilitó un registro voluntario para autoridades de mesa. Las PASO nos permiten conocer quiénes son los candidatos que más nos representan y fortalecen la democracia comprometiendo al pueblo en el proceso electoral y en la toma de decisiones.